Hace un par de días salieron los primeros bocetos del capítulo 71 de Dragon Ball Super, como mes a mes salen los adelantos. El resumen de esas páginas son Whis explicándole a Goku el funcionamiento del Ultra Instinto y que debe aprender a utilizarlo en su forma base sin necesidad de transformarse. Al igual que les explicaba tanto a Goku como a Vegeta que deben aprender a ser más fuertes que el día de ayer. Y les habla un poco acerca de ese nuevo enemigo o nuevo peligro que está por aparecer en el universo. Fuera de eso no teníamos más imágenes hasta que el tráiler apareció. En este tráiler animado se puede ver primero a Goku entrenando contra el báculo de Whis. Que este sería, tal como se vio dentro de los primeros bocetos, un tipo de entrenamiento para esquivarlo. Como Whis en los bocetos los puede esquivar como si nada. Aquí vemos como Goku hace unos cuantos esquives, pero se puede ver en la parte inferior derecha que igualmente llega a golpearlo en alguna ocasión, aunque en otras simplemente lo detiene con un dedo. En la siguiente se puede ver cómo es que Goku sigue esquivando los ataques del báculo, haciendo algunas acrobacias hacia atrás. Después de dichas acrobacias da un salto y esquiva el báculo nuevamente. Todas estas son imágenes sacadas directamente del manga. Por otra parte, el entrenamiento de Vegeta es un tanto diferente y se puede ver como aparentemente serían rocas que le lanza Bills o quizá el mismo Whis. Y este las tiene que ir destruyendo con su energía, más bien energía o la técnica del Hakai. Así es como vemos otro par de imágenes de Vegeta destruyéndola. Una de frente y otra de lado. Otra más de Vegeta saltando de una roca en el agua. Y también nos damos cuenta cómo es que no son rocas o no solo rocas, ya que también le lanzan un tronco, el cual aparentemente también se encarga de destruir. Eso sería básicamente todo en cuanto a la parte de Goku y Vegeta. Sin embargo, también hay una parte donde se muestran a los Hitters, que tendrán un papel importante en este episodio también, al igual que Granola. Bien, eso sería todo por parte del adelanto y tráiler del capítulo 71 del manga. Se dice que hay un mensaje de Ryokutia, el cual tiene acceso anticipado normalmente a los mangas y da su opinión respecto a los capítulos. En esta ocasión menciona algo sobre que el capítulo es un dolor de cabeza. No sabemos si por las explicaciones o porque sea un capítulo malo, o quizás sea muy enredoso. ¿Por qué no los dos? Faltan poquitos días para saberlo, así que estemos al pendiente de ello. Oh, de verdad que estoy entre nervioso y emocionado. Para la revista Beyond también tenemos una imagen promocional de este nuevo arco, en el cual se puede ver a Goku y a Granola. Y hay una cosa curiosa aquí, y si pueden ver en la parte derecha de Goku, en la imagen se puede ver que con su traje normal, vuelve a tener aparentemente la marca de Whis. Haciendo un zoom se puede notar un poco más, la misma marca que tenía en la resurrección de Freezer. Pero ahora con su traje normal. Oh sí, ¿saben lo que significa eso? Más figuritas coleccionables. ¡Uy, mucho dinero! Y hablando de cosas para figuritas coleccionables y cartas, Dragon Ball Heroes ha estrenado su nuevo episodio y vaya que se vio bestial la llegada de Broly. Vean nada más estas cuantas imágenes. Las escenas de Broly están exageradamente bien hechas, con este Broly cayendo de frente. Algunas otras imágenes de Broly que se vieron en este episodio. En este último capítulo de Dragon Ball Heroes se pudo confirmar algo que teníamos tiempo hablando de que podría o no podría ser, ya que el Goku enmascarado que aparece llama a los demás como ningen. Mortales, así que ya tendría que ser confirmado que se trata de Goku Black enmascarado. El otro que está encapuchado no sabemos quién es, aunque las cicatrices no recuerdan a alguien. También se puede ver a Vegeta que terminó estando en el planeta Vegeta aparentemente, ya que el castillo pareciera el del rey Vegeta. Eso básicamente sería el capítulo de héroes, con un poco de pelea contra Freezer y demás, la llegada de Broly, la ida de Broly, una semillita del ermitaño para el Goku de su compa Dio y ya, hasta ahí queda todo. Es que sí entendí la referencia. Para Dokkan Battle tenemos dos adiciones de Tapión en algunas artes alternativas junto con su hermano. Y el siguiente episodio número 3 de Dragon Ball Heroes para el arco de una nueva guerra espacio-temporal se titula El Orgullo de la Raza Guerrera, el despertar de Vegeta. No hay resumen disponible y será lanzado en mayo de 2021. Recordemos que para esta saga se supone que Cell tendrá algún papel importante, así que estamos esperando verlo todavía. Hablando de figuritas, aquella imagen donde Toyotaro hizo un ataque final de Goku padre e hijo como el de Cell
pero acá con Bardock, se convirtió en imagen la cual está disponible a la venta, pero en Japón únicamente, así que, qué sad. Y hablando de figuritas, me compré una Kefla, así que espero que cuando me llegue les traigo la review de ella. Señor, qué suerte tienen algunos. Y checaré la posibilidad de comprar otra Kefla para sortear, pero están bastante escasas. La página de Dragon Ball New Hope, que tiene un estilo bastante similar al de Fenjo, trae varias imágenes nuevas, como esta de Granola viéndose frente a Goku y a Vegeta. Algunos What If de cosas bastante interesantes, como Majin Vegeta sujetando a Videl, provocando la ira de Gohan. Igualmente Broly sujetando y habiendo casi eliminado a sus compañeros, transformándose así Gohan en Super Saiyan 2 durante la pelea contra Broly. Algunas vienen a color, de hecho, junto con su imagen normal. Lo que en realidad debió haber pasado con Gohan definitivo enfrentando a Kid Buu. El patriarca sacando el potencial oculto de Vegeta, que si me permiten calcular, un Vegeta de 30.000 después de haberse recuperado de Consarbón, debería tener aproximadamente con el potencial desbloqueado unos 300.000, o sea su otro Zenkai, ya que el desbloqueo del patriarca aproximadamente aumenta 10 veces la fuerza. ¿Por qué sabemos esto? Porque tanto Krillin como Gohan tenían entre 1500 y 1600. Y después del desbloqueo tenían aproximadamente 15.000 y 16.000. Así que Nail básicamente habría tenido unos 4.200 y por eso tuvo 42.000. También otra imagen más sería King Cole junto con Mecha Freezer. Los cuales llegan a la Tierra, pero se encuentran esta vez no con Goku, sino con un Vegeta Super Saiyajin. Si quieren un poco de información así X de Dragon Ball Super 2, nuestro amigo de Japón nos dijo que no está trabajando en Dragon Ball hace tiempo, ahora está trabajando en las aventuras de Fly, así que no sabemos mucho acerca del tema. Hay algo bastante curioso que no sé si muchos han notado, pero el hecho de que Granola solamente le queden 3 años de vida, y que actualmente ya se hayan terminado esos 5 años de Dragon Ball Z que dijeron que no se vieron, es como si esos 3 años pudieran conectarse con el final de Z. ¿Acaso veremos un avance, un time skip o algo por el estilo? ¿O toda la saga se desarrollará ahí con ya esos prácticamente 3 años que es lo que queda para que el final de Z se conecte con Super? Fuera de eso hay muchas figuritas nuevas como esta de Broly. En las versiones Super Saiyajin y Super Saiyajin restringido, siendo Broly el primer Super Saiyajin Blue de la historia. Y también rojo, ya que tiene su versión un tanto rojiza morada, así como las teorías dicen que lo tendrá Vegeta. Y el tomo 15 ya ha salido, así que próximamente también estará por estos lados en español. Así que bueno, esto sería todo en cuanto a este video, espero te haya gustado. Si es así, no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar, suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún video relacionado con información del universo de Dragon Ball y variedad más. Puedes pasar al canal secundario y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Moro y hasta la siguiente. Los quiero, chao.